Tuerca llega gracias a Hyundai. Últimas unidades 2019 y con la super cuota Hyundai paga hasta 50% menos que una cuota normal. Toyota. Llegó el Toyota Más de Toyota con grandes beneficios. Camioneros y camiones Hyundai, juntos avanzamos. Chevrolet Pioneer Roads. Hola amigos de Mundo Tuerca TV, soy Nancy Díaz Espinosa. Hoy tenemos muchas novedades para ustedes, como siempre, todos los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana. Y ahora, acompáñenme a ver los titulares. Mundo Tuerca TV y Doble Tracción recorrió la travesía de los Medanos de Ica y sus grandes dunas con diversas dificultades. Probamos la nueva Chevrolet Spin 2019 en versión mecánica de 5 velocidades con un motor de 1.8 litros que viene con nuevo restyling tanto en el exterior como en el interior. Se corrió la segunda fecha del campeonato de circuito turismo competición en el Autódromo de La Chutana, denominado Copa Señor Soldado, donde hubo 33 pilotos en carrera. Fue presentado el nuevo Toyota Corolla Hatchback, que viene en tres versiones, dos a gasolina con motor turboalimentado de 1.2 litros, la versión con motor híbrido de 1.8 litros. Lima ha sido nombrada como la tercera ciudad con el peor tráfico del mundo. Conversamos con Alfonso Flores de Transitemos para saber el porqué. Las marcas japonesas Toyota y Subaru anunciaron que desarrollarán en conjunto una nueva plataforma para la fabricación de vehículos totalmente eléctricos y planean tener como primer vehículo una subcompacta. Visitamos las instalaciones de Hyundai en Pueblo Libre para conocer el variado portafolio de vehículos comerciales que tiene a disposición en toda la red de concesionarios a nivel nacional. Y como cada semana les ofrecemos el mejor resumen de nuestras notituercas, con lo más destacado en el mundo automotriz y el deporte motor a nivel global. Kia está preparando una nueva SUV enfocada en los millennials y se trata del Kia Seltos. Mercedes AMG ha desarrollado el motor de 4 cilindros más poderoso de la historia de 2.0 litros y entrega un total de 421 HP en su primera versión. La marca francesa Renault está realizando diversas modificaciones a su modelo Koleos, que volverá con una estructura más completa y sofisticada. Se corrió la segunda fecha de kartismo en el Kartódromo de Santa Rosa, donde recibió a los mejores pilotos nacionales y tuvo en pista a 4 categorías en disputa. El futuro de los automóviles está en la creación de vehículos eléctricos y las marcas de autos ya están adaptándose a esta nueva tendencia. Es por eso que las marcas japonesas Toyota y Subaru anunciaron un acuerdo de colaboración para el desarrollo de una plataforma de vehículos eléctricos, además de lanzar en conjunto un subcompacto alimentado por energía eléctrica. Toyota primero centró interés en la creación de vehículos híbridos como el Prius, Prius C y RAV4 híbrida, que son opciones con motor eléctrico no enchufable, pues se recargan gracias a motor a gasolina con el que cuentan estos modelos híbridos. Con el propósito de ahorrar costos, Toyota optó por la colaboración con Subaru para producir vehículos totalmente eléctricos. Una alianza que ya se ha visto anteriormente con el desarrollo de los vehículos deportivos Toyota GT86 y Subaru BRZ.
además del Subaru Crosstrek Hybrid. Toyota también ha hecho alianzas con otras marcas anteriormente, como lo hizo con BMW, para así poder desarrollar el nuevo Toyota GR Supra, que comparte características con el Z4 de BMW. Toyota y Subaru planean realizar modelos para distintos segmentos como sedanes, compactos, incluso todoterrenos. Todos estos basados en la plataforma para vehículos eléctricos que tienen en desarrollo. Ambas marcas han confirmado que le darán prioridad a las mecánicas eléctricas para sus próximos vehículos que vayan a lanzar en conjunto, pues buscan resolver la necesidad actual de fabricar motores con componentes eléctricos. Queda confirmado que en un corto tiempo lanzarán al mercado de forma conjunta una subcompacta eléctrica, cada una bajo su logo con nombre distinto, pero que en esencia se tratará del mismo modelo, tal como sucedió con el GT86 y el BRZ. Subaru se ha limitado a decir que esta subcompacta será de gran atractivo para sus clientes y este será el vehículo que estrene la nueva plataforma de Toyota y Subaru. Tras la realización de un estudio por parte de la compañía holandesa de tecnología de navegación TomTom, Lima se ha convertido en la tercera ciudad con más congestión vehicular en el mundo. Es por ello que conversamos con el gerente general de la Fundación Transitemos, Alfonso Flores, para poder conocer más detalles sobre este problema diario que afecta a nuestra capital. El problema es que está mal diseñada la ciudad. Tenemos un exceso de microtransportación, cuando deberíamos estar hablando de... Si Lima necesita 6 líneas de metro y recién tenemos una y fracción, el resto de la demanda de transporte se da en las vías. Mientras no tengamos un transporte público intermodal, integrado y eficiente, que evite que la gente use el vehículo individual, vamos a tener congestión y se va a ir agravando cada vez más. O sea, la solución pasa por varias etapas. Una, como te digo, es la planificación, la otra es mayor oferta de transporte público masivo de calidad y la tercera, no menos importante, es que tenemos pésimos conductores. Nadie respeta nada, no se respetan las señales de tránsito, no se respetan a los peatones, no respetan a los ciclistas, los motociclistas no respetan a nadie, la policía no sanciona, todo el mundo dobla a la izquierda en 4 o 5 carriles y el policía está parado enfrente. ¿No es cierto? Nuestra red semafórica no está integrada, no tenemos protocolo, o sea, la gestión del tráfico dentro de ese caos también es muy mala. Necesitamos tener un gran centro de ingeniería de tráfico que integre toda la red semafórica de Lima de forma única y que la policía se dedique a fiscalizar a los infractores. Para eso existe la tecnología. ¿Cómo en el Callao sí respetan la velocidad? Es porque tenemos radares que controlan la velocidad. Lima no los tiene. Hay que poner cámaras de fiscalización en todas las intersecciones y comenzar a sancionar. Ya vemos que el Metropolitano está sobresaturado, ya está en su máxima capacidad y podrá aumentar un poquito más, pero no hacen falta más transporte público masivo para que la población tenga una alternativa al vehículo individual. Pero no solo basta con que haya, sino que sea de calidad, porque tú no vas a dejar tu carro cómodo para subirte como una sardina en un transporte de baja calidad. Entonces, es una combinación de varios factores. La ATU, una iniciativa que nació desde acá de la Fundación Transitemos en el año 2011. Tardamos 8 años en que esta iniciativa llegara a buen puerto a través del Ministerio de Transportes. Si se establece un plan, dicho por eso, ese plan ya ha sido encargado, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico ha encargado un estudio del nuevo plan maestro de transporte público para la ciudad de Lima y el Callao, que debe estar listo el próximo año. Con ese material, la ATU, una vez que empiece a funcionar, yo estimo que unos 20 años podemos tener un transporte público de primer mundo, si se sigue ese plan a rajatabla. Porque no nos olvidemos que cada línea de metro demora 5 o 6 años, y Lima necesita 6.
Por lo tanto, los tiempos de construcción de la línea de metro demoran. Mientras tanto, la ATU tendrá que implementar lo que establezca ese plan en los que está en superficie. Continuar la reforma del transporte que se truncó, eliminando la microtransportación y cambiándola por buses de alta capacidad. Bueno, si no empezamos a respetarnos el uno al otro y no empezamos a cumplir las normas, más allá de que esté presente el policía o no, si no aprendemos a cumplir normas y a respetar uno al otro, esto no va a cambiar nunca. El nuevo Toyota Corolla Hatchback, que viene en tres versiones, dos a gasolina con motor turboalimentado de 1.2 litros, la versión con motor híbrido de 1.8 litros. Mundo Tuerca TV y Doble Tracción recorrió la travesía de los Medanos de Ica y sus grandes dunas con diversas dificultades. Prepárate con el diseño de la nueva Chevrolet Captiva y todo su espacio interior. Te van a mirar. All New Captiva. En junio llega el Toyota Más, el momento que estabas esperando. ¿Emocionado? Arrancamos en 3. Los beneficios de financiamiento. 2. Las facilidades que ofrecemos. 1. El auto que podrás dejar en parte de pago. 0. Las excusas que tienes para no comprar hoy. ¿Qué esperas? Toyota Más. Menos tiempo que esperar es más tiempo para disfrutar. Toyota nos trae novedades y ahora nos va a encontrar José Gómez, gerente ejecutivo de Toyota. ¿Qué tal? Es un doctor que a través de Willas Televisión. Hola Nancy, buenas tardes. Estamos acá con la nueva generación de Corolla Hatchback. Esta generación viene con un gran cambio en términos de motor. Estamos hablando de un motor 1.2 turbo a gasolina. Y también tenemos ahora una versión híbrida de este auto. Esta versión 1.8 muy buena. Viene en tres versiones, una la 1.2 que ya está en el Perú y a nivel nacional, ¿verdad? Sí, es verdad. Pero esta nueva generación ahora hay enfoque en la tecnología híbrida que recientemente hicimos lanzamientos también para RAV4 y también tenemos Prius acá en Perú y también la UX de la marca Lexus. Cuéntanos un poco las características principales que tiene este vehículo. Acá estamos hablando de un nuevo interior, de una pantalla de 7 pulgadas para poner teléfono inalámbrico. Estamos hablando de un auto que tú puedes tener la tecnología híbrida. Es un auto totalmente remodelado con la nueva plataforma TNGA de Toyota, que son los autos que Toyota está asemblando y diseñando ahora, ¿no?
estamos hablando de un volante en cuero. Este auto tiene muchos acabamentos finos en comparación a la generación anterior, ¿no? Estamos hablando de un auto con consumo de combustible muy bueno por cuenta de la tecnología híbrida. Y también nosotros acá en Toyota de Perú estamos con una expectativa buena en términos de ventas y posicionamiento del nuevo Corolla Hatchback. Este auto es de Inglaterra, de Gran Bretaña, ¿no? Es un auto que viene de Europa con una tecnología muy bien desarrollada en términos globales, ¿no? ¿Cuántos son los precios que fluctúan? Estamos hablando de un auto que empieza en $23,400 para las versiones de gasolina 1.2 turbo. Y lo auto híbrido estamos hablando de $28,500, ¿no? Personas del mundo tuerca, nos esperamos en las concesionarias acá en Lima, en todo largo de Perú, en las provincias, para hacer una prueba de manejo en nuestro auto, la nueva generación de nuestro Corolla Hatchback, ¿no? Encontramos en medio del desierto, en Ica, en este mar de dunas, con Ciro Zúñiga. Vamos a hacer la travesía a los medanos con doble tracción. ¿Qué tal? ¿Hay una tuerca a través de Huiras Televisión? Bien, Nancy, muchas gracias por acompañarnos. Excelente, ahora toca dunas. Hemos estado hace poco en la Vuelta a Bujarán y hoy la gente nos ha pedido dunas. Creo que Medanos tiene la mejor parte de dunas e Ica. Bueno, buena cantidad de camionetas. ¿Y eso lo hace cada mes? Sí, hacemos travesías todos los meses. Hoy, como te comenté, nos toca la parte de dunas. Para Fiestas Patrias nos estamos yendo a la selva, a Expedición Betania, unas piscinas naturales increíbles por Atalaya, Ucayali, pucha, no sabes. Tienes que ir. ¿Por qué parte vamos a ir? Tenemos un track que vamos a cruzar parte de las huellas de lo que ha sido el Dakar este año. Vamos a pasar unas dunas increíbles, ceniceros, cortes. Posiblemente alguien se quede atollado, vamos a tener que rescatarlo. Tenemos equipos de rescate. Voy adelante, tenemos camionetas de apoyo, al final de cierre, entonces la seguridad está garantizada en esa travesía. Qué bueno, y no solamente es una marca camioneta, ¿no? Este es un multimarca, pues vienen diferentes, veo acá diferentes modelos. Sí, o sea, para el tipo de ruta que hacemos, pueden participar con sus camionetas estándar, no hay problema, pero sí de preferencia que tienen que ser un poquito altas, ¿no? Esa claro. Es la preferencia. Ya casi en el centro, en medio del desierto, llegando ya a la meta, vamos a conversar con los que están participando, muy importante también. ¿Cuál es su nombre? Víctor Hacker. Víctor Hacker, ¿con qué modelo está participando? Esta es una Mitsubishi Montero Sport. ¿Y ya ha venido ya varias travesías con Ciro con doble tracción? Pregúntele a Ciro, por lo menos 20. ¿Y qué le ha parecido esta ruta? ¿Es la primera vez que viene o ya ha venido anteriormente? No, ya he venido. Como le cuento a todo el mundo, aprecio mucho estos carros porque comparado con un Volkswagen que tenía creo que 54 caballos, esto pues es un avión, ¿no? Entonces, claro. me encanta. A ver, Nando, cuéntanos, ¿qué pasó arriba? Nada, ahí hay un par de gente que se quedó cruzada, pero ya sin problemas los hemos sacado. Ahí Toño nos está apoyando constantemente, jalando a la gente. Está bien, entonces continuamos. Seguimos. Bueno, llegamos a la meta, ¿no, Ciro? Ya estamos en... ¿Dónde? ¿El hoyón? Estamos en el hoyón de Medanos. Como ven, es una bajada más o menos bien pronunciada. Tendrá unos 150 metros de profundidad. Y no hay mucho espacio para agarrar pique si uno baja, ¿no? Acá básicamente se requiere bastante motor y manejo fuerte, ¿no? Porque mira, ¿ves? Es como un cono abajo. Es un cono que hayan tratado de bajar, pero creo que no han podido, ¿no? En realidad es una bajada muy empinada. Para bajar este hoyón se necesita tener mucha experiencia, cualquiera la puede bajar. Primero que nada, la camioneta tiene que tener motor grande y después tienen que tener bastante experiencia para bajar. Y aquí vienen también las Toyota, ¿no? Creo que la mayoría son Toyotas. Por ejemplo, la mía es una Prado 150, motor 4000. Bueno, también hay otras marcas más que hay, ¿no? Como ven, y creo que cualquier camioneta puede venir acá, pero siempre con un buen guiado, ¿no? No venir solo, ¿no? Eso es peligroso. ¿A cuántos kilómetros dedica más o menos?
Estamos más o menos a unos 20 kilómetros más o menos. Hemos navegado ya cerca de 3-4 horas más o menos por las dunas. Ha visto las bajadas, los dunones, los cortes, los ceniceros, hemos hecho algunos rescates. Y bueno, ya llegamos a sacar el objetivo, ¿no? Que era el Hoyón. De acá nuevamente empezamos a salir, pero ya con su unidad respectiva. Eddie, ¿qué tal? Eddie, por ahí escuché que tú ibas a entrar al Hoyón. Ah. No, le falta un poquito de punche y sobre todo yo creo que experiencia, pero la primera vez que estamos acá en la entrada del Hoyón, la verdad que es impresionante el paisaje de las dunas, lo que puedes ver, todas las bajadas, las subidas. Nos ha encantado, la verdad, bastante. Ah, sí, a esta zona sí. Pero tengo varios amigos que sí se han metido, ¿no? Ah, no, bueno. Sí. Gente, son bravos. O sea, gente conocida. Gente ya conocida, ya experimentada. Experimentada ya que baja, ¿no? Sí, con motor ya más grande, 4000, ¿no? Mucho más con turbo. El mío es una petrolita, pero sí da, pero yo creo que me falta un poco más de caña. Bueno, y vemos que ha venido participantes con su perrito, ha venido otro participante con la enamorada, otra venido con la amiga y también viene en familia. ¿No es cierto, Mayra? Sí, Victoria se está divirtiendo bastante y está bien, muy emocionada y le encanta. Hace calor, pero estamos bien. Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás con las pasas? ¿Estás divirtiendo? Sí. Muy bien. Excelente. Dime, y tú ya has salido varias veces a las dunas, ¿no? Sí. Es la cuarta vez, creo, pero esta es la que más me ha gustado. Bueno, llegamos al final de la travesía de Desafío Médanos. Hemos tenido un día full aventura con las dunas de los Médanos de Ica. Quiero invitarlos del 24 al 28 de julio. Nos estamos yendo a Betania, las piscinas naturales de Betania, en el límite de Junín con Ucayali. Ya saben, siempre con Mundo a Tuerca y doble tracción. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao! Ya volvemos con... Probamos la nueva Chevrolet Spin 2019 en versión mecánica de 5 velocidades con un motor de 1.8 litros que viene con nuevo restyling tanto en el exterior como en el interior. Kia está preparando una nueva SUV enfocada en los millennials y se trata del Kia Seltos. Mercedes AMG ha desarrollado el motor de 4 cilindros más poderoso de la historia de 2.0 litros y entrega un total de 421 HP en su primera versión. La marca francesa Renault está realizando diversas modificaciones a su modelo Koleos, que volverá con una estructura más completa y sofisticada. Se corrió la segunda fecha de kartismo en el kartódromo de Santa Rosa, donde recibió a los mejores pilotos nacionales y tuvo en pista a 4 categorías en disputa. En junio llega el Toyota Más, el momento que estabas esperando. ¿Emocionado? Arrancamos en 3. Los beneficios de financiamiento. 2. Las facilidades que ofrecemos. 1. El auto que podrás dejar en parte de pago. 0. Las excusas que tienes para no comprar hoy. ¿Qué esperas? Toyota Más. Menos tiempo que esperar es más tiempo para disfrutar. Este no es un taller cualquiera. Porque aunque creas que todos los talleres son iguales, no es así. Y es que pueden haber muchos mecánicos que saben arreglar autos.
pero pocos saben lo que necesita exactamente tu Hyundai. Porque un Hyundai no es cualquier auto. Y para cuidarlo hay que recorrer muchos kilómetros. Kilómetros de estudio, kilómetros de práctica, de pruebas que respaldan los altos estándares de tu Hyundai. Así poder darte la seguridad de un diagnóstico preciso a la primera. Para que no le falte nada cuando más lo necesite. Por eso, si quieres que tu Hyundai no se devalúe y siempre esté en buen estado. Gracias. Ven donde están los expertos, porque nadie sabe más de Hyundai que ellos. Separa tu cita y revisa nuestros precios en www.hyundai.pe. Hyundai. Soy Nancy Díaz Espinosa. Hoy nos tocó manejar la nueva Spin 2019, que viene con un restyling tanto en la parte exterior como también el interior. Es mecánica de 1.8, así que acompáñenme a verificar. Trae nuevas líneas de diseño en color cromo, una parrilla frontal similar a las camionetas premium como por ejemplo la Traverse, la Equinox. ¿Cuáles son los cambios que han hecho para esta nueva Chevrolet Spin? Son los faros nevineros con detalles de cromo. La verdad, cromo lo vemos por todos los lados, que le dan pues esa elegancia, ¿no? Tienen sensor de lluvia, antes no lo tenía. Los faros son más alargados, tipo ojos de águila. Los aros son de 16 pulgadas, antes eran de 15 y tiene nuevo diseño, tiene un color bitono. Las luces direccionales ahora lo tiene en la parte lateral. También el encendido automático de los faros, los rieles en el techo para llevar un poco más de carga, ahí lo tienen. Viene con un motor 1.8, nos ha tocado manejar la mecánica con 105 caballos de fuerza y 161 newton metros de torque. Tiene un largo de 4 metros con 41 centímetros. El ancho es de 1 metro con 95 y el alto de 1 metro con 68. En cuanto, por ejemplo, a seguridad, tiene airbag para piloto y copiloto, también inmovilizador de motor, anclajes y sofís para los niños, tiene sensores y cámaras de retroceso, que es muy importante, y los frenos ABS y EBD. Esta multipropósito pues nos da una comodidad de manejo tanto en ciudad como también en carretera. Tiene una conducción suave, posee una suspensión Mapperson con barra estabilizadora en la parte delantera y en la posterior es una semi independiente de torsión. Ahora nos toca ver cuáles fueron los cambios en la parte posterior. El principal cambio es los faros, que son un poco más alargados y son bipartidos, y el spoiler un poco pronunciado. Bueno, ahora vamos a ver la parte de la maletera, que es lo primero que también que a veces uno ve. La tercera fila de asientos es abatible, vamos a poder llevar mucho más capacidad de cosas. Bueno, estamos ya dentro del vehículo, vamos a conocer y mostrarles también las mejoras que han hecho en esta nueva Spin de Chevrolet 2019. El volante es forrado en cuero, tiene los mandos de control crucero como también de audio, un nuevo tablero de instrumentos, ¿no?, analógico, con una renovada computadora a bordo. Lo que también podemos ver es tanto el diseño de los paneles como también de la consola, trae mayor refinamiento. Y combinan pues diferentes texturas y colores que se expande por los asientos. La parte de la consola y las partes laterales de la puerta son de color marrón que combina con el negro. El material es un buen terminado, es de plástico. Tiene una pantalla touch Chevrolet Mylin de 7 pulgadas que es compatible con el Android y también con el iPhone, donde tú puedes ver o recibir llamadas, puedes también llamar, puedes ver tu Spotify, puedes ver también el Google Maps. Bueno, tienes todo acá en la mano y lo vas manipulando a través del volante que tienen estas perillas y vamos viendo si queremos escuchar música
o también podemos ver el Google Maps o el Waze, todo lo que uno quiera tener y ver a través de la pantalla Chevrolet MyLink. La tapa de la guantera está en la parte de arriba, no tiene apoyabrazos, tiene el aire acondicionado. Acá tenemos para cargar el auxiliar de USB y compartimento, ¿no?, para llevar bebidas, como característica de un vehículo americano. Los asientos, tanto del piloto como el copiloto, son manuales. El volante es regulable en altura. Esta Sting tiene 3 filas de asientos para 6 pasajeros más el conductor, o sea, 7. Estamos en la segunda fila de asientos. La diferencia con la anterior, que esta se puede deslizar. La segunda fila, estos rieles pueden ser movibles 5 centímetros adelante o 6 centímetros para atrás. Los asientos son de cuero ecológico y todos los asientos tienen cinturones de seguridad 3 puntos y, por supuesto, los apoyacabezas. Esta nueva Chevrolet Spin 2019 lo podrán encontrar desde $18,190 con garantía de 5 años o 100,000 kilómetros en todos los concesionarios Chevrolet a nivel nacional. Mercedes AMG ha desarrollado el motor 4 cilindros más poderoso de la historia, con la denominación interna M139. El nuevo bloque turboalimentado de 2.0 litros entrega un total de 421 HP en la versión básica, cifra que supera a muchas máquinas de 8 cilindros. Una de las grandes novedades de este motor es su sistema de inyección de 2 etapas, que junto con un sistema de sobrealimentación aumentan el rendimiento termodinámico y reducen por tanto el consumo de combustible y las emisiones de gases de escape. Además, el motor contiene una placa incrustada que significa un hombre, un motor, debido a la filosofía de la marca. Se corrió la segunda fecha de kartismo Yamen Series Perú 2019 en el Kartódromo de Santa Rosa, donde recibió a los mejores pilotos nacionales y tuvo en pista a 4 categorías en disputa. En la clase Mini 60, Andrés Cárdenas quedó primero, seguido de Mariano López. Por su parte, en Junior, Edgardo Jereda se impuso contra Naoki Kobashigawa. En tanto, Kevin Olivares se llevó el triunfo en la categoría Seniors, dejando en segundo lugar a Mateo Delgado. Finalmente, en la clase Master, Mario Barrios fue nuevamente el ganador, seguido por Alberto Feijóo y Gunter Visich. La próxima jornada del Yame Series Perú se disputará el 7 de julio en el mismo kartódromo de Santa Rosa. Está preparando una nueva SUV enfocada específicamente en los millennials. Ya tiene el nombre elegido, se trata del Kia Seltos, que toma su nombre de la mitología griega. Según la marca, esta elección del nombre representa el espíritu valiente y positivo de Seltos, con la letra S, adaptada para dar una idea de velocidad y deportividad. Además, el modelo tendrá un diseño interior que no dista mucho de lo que hemos visto en los últimos tiempos de parte de la marca coreana. A tan solo 2 años del cambio de generación, la SUV francés Renault Koleos
sufre una ligera actualización que lo mantendrá vigente en el mercado. Este modelo fue presentado en el 2017 y ahora vuelve mucho más completo y sofisticado. En la parte exterior mantiene el mismo frontal, adicionando algo de cromo, además de una fascia y neblineros de nuevo diseño, así como de la inclusión de luces LED Curvision. Con respecto al interior, los materiales de ensamble son de mejor calidad y presentan una superficie mucho más suave al tacto. Ya volvemos con... Visitamos las instalaciones de Hyundai en Pueblo Libre para conocer el variado portafolio de vehículos comerciales que tiene a disposición en toda la red de concesionarios a nivel nacional. La revista Mundo Tuerca está a nivel nacional a 12 soles, que contiene deporte motorizado, motos, routes, entrevistas y mucho más. 13 años en el mercado automotriz. Prepárate con el diseño de la nueva Chevrolet Captiva y todo su espacio interior. Te van a mirar. All New Captiva. En junio llega el Toyota Más, el momento que estabas esperando. ¿Emocionado? Arrancamos en 3. Los beneficios de financiamiento. 2. Las facilidades que ofrecemos. 1. El auto que podrás dejar en parte de pago. 0. Las excusas que tienes para no comprar hoy. ¿Qué esperas? Toyota Más. Menos tiempo que esperar es más tiempo para disfrutar. Nos encontramos en las instalaciones de Hyundai. Estamos con Renzo Villamonte. ¿Qué tal? Buenos días, Nancy. Bueno, nos encontramos ahorita en el local de la Avenida La Marina, 830, Pueblo Libre de Hyundai. Este es el local principal. Tenemos el HD65 Euro 3 y el HD78 Euro 3, que son camiones tanto de 4 toneladas como de 5 toneladas. Este camión que tenemos acá atrás es el HD65 doble cabina Euro 4. Es la nueva unidad de nuestro portafolio. Este es un camión con una potencia de 148 caballos de fuerza y 59 kilogramos fuerza por metro de torque. Lo importante de este camión es la doble cabina, ¿no? Este camión está pensado para cualquier empresa de servicio que necesite movilizar cuadrillas. En esta unidad entran 6 personas cómodamente más el operador, ¿no? Es bastante amplio, sí. Esta cabina ya viene de fábrica, viene con todas las medidas de seguridad y con todas las protecciones de ley, pues, ¿no? Claro, y que en eso se preocupa también Hyundai, ¿no? La marca se preocupa bastante en la seguridad de nuestros usuarios, sí. Es verdad. He visto la parte interior, es cómodo es y a la vez amplio. También de alto, ¿no? Sí. Hemos hecho pruebas con la unidad. Entran 6 pasajeros. Tenemos un largo carrozable en esta unidad de 3 metros 10, lo cual permite llevar en la carrocería, poner todas las herramientas que necesite la cuadrilla para cualquier tipo de trabajo. Es importante señalar que en esta unidad el motor lo tenemos en la parte delantera, pero el acceso al motor es por debajo del asiento del copiloto. Tenemos un portafolio bastante variado, de 2 a casi 11 toneladas y media, y estamos viendo de repente para en lo que viene del año traer camiones un poco más pesados, pues, ¿no?
Ay, qué bueno. Y eso ya están, ¿no? Así como están acá en la Avenida La Marina, en todos sus concesionarios. Sí, eso es la Avenida La Marina 830. Esta es la sucursal principal de Hyundai y Vehículos Comerciales. Estamos de lunes a domingo para atender a nuestro público. El horario es 8:30 a.m. a 8:00 p.m. Tenemos nuestro modelo ahorita también, que lo hemos introducido hace un año y medio, es el H350 Solati. Es una unidad para pasajeros. Si quieres, podemos verla. Claro, acompáñenme. Bueno, ahora sí vamos a ver la Solati para que nos comente cuáles son las características principales. Bueno, como te comentaba, ¿no? Esta unidad es una unidad que hemos introducido en nuestro portafolio en noviembre del 2017. Es una unidad de 17 pasajeros más el piloto. Con esta unidad tenemos una tracción posterior con muelles, entonces eso le da mucho más potencia a la unidad. Tiene un motor bastante económico de 2.5 con 168 caballos de fuerza. Las comodidades que da esta unidad son muchísimas, ¿no? Tienes los faros neblineros en la parte posterior, tienes los espejos retrovisores rebatibles, lo cual si necesitas un aparcamiento un poco más estrecho te ayuda bastante. En los espejos tenemos luces direccionales, ¿no? para la seguridad de los usuarios. El habitáculo de los pasajeros tiene 17 asientos, son asientos que se reclinan hasta 15 grados con cinturones de seguridad de 3 puntos. Hyundai siempre está pensando en la seguridad de los usuarios. Tenemos luces de lectura, tenemos aire acondicionado dentro de la unidad y también tenemos una escotilla en la parte interior en caso el aire no esté apagado, ¿no? Que se pueda abrir para un tema de ventilación. También la unidad cuenta con calefacción, ¿no? Y la puerta rebatible, que es por donde ingresan los pasajeros, tiene un tope, lo cual impide que se cierre ante cualquier eventualidad, ¿no? Eso protege también a la gente que está subiendo y bajando. Otra de las características que esta unidad nos ofrece es que tiene una grada eléctrica que puede ser automática o la puede operar el mismo conductor, ¿no? Es una unidad bastante buena y relativamente nueva en nuestro portafolio, pero que ha tenido muy buena acogida por el público peruano. Hemos tenido muy buenas ventas con esta unidad. Primero quiero señalarte que son unidades súper económicas. Hemos hecho pruebas de ruta con cada unidad y los ratios de consumo son bajísimos. Pero sí, nuestro portafolio arranca con el HD35, pasamos al HD65, que es una unidad de 4 toneladas. Seguimos con el HD65 doble cabina, que es la que acabamos de ver al inicio de esta entrevista. El HD78, que es una unidad que el HD65, el HD78 y el HD65 doble cabina comparten motor junto con el X10, lo cual nos ayuda a tener repuestos en el mercado, ¿no? Nosotros tenemos más de 20.000 unidades rodando, entonces la disponibilidad de repuestos y la disponibilidad de atención es bastante alta, ¿no? Los invitamos a que vengan a esta tienda. Estamos en la Avenida La Marina 830, en Pueblo Libre. Acá va a poder ver toda la gama del portafolio que tenemos en Hyundai Vehículos Comerciales, tanto para camiones y buses. Tenemos asesores muy entrenados y especializados para atender cualquier necesidad de nuestros clientes y los esperamos aquí. Estamos contentos de que vengan a ver la tienda. Ya volvemos con... Se corrió la segunda fecha del campeonato de circuito turismo competición en el Autódromo de La Chutana, denominado Copa Señor Soldado, donde hubo 33 pilotos en carrera. La revista Mundo Track, la única revista en el mercado automotriz de vehículos comerciales, camiones, pickups, minería y construcción. Prepárate.
Prepárate con el diseño de la nueva Chevrolet Captiva y todo su espacio interior. Te van a mirar. All New Captiva. Este no es un taller cualquiera. Porque aunque creas que todos los talleres son iguales, no es así. Y es que pueden haber muchos mecánicos que saben arreglar autos. Pero pocos saben lo que necesita exactamente tu Hyundai. Porque un Hyundai no es cualquier auto. Y para cuidarlo hay que recorrer muchos kilómetros. Kilómetros de estudio, kilómetros de práctica, de pruebas que respaldan los altos estándares de tu Hyundai. Así poder darte la seguridad de un diagnóstico preciso a la primera. Para que no le falte nada cuando más lo necesite. Por eso, si quieres que tu Hyundai no se devalúe y siempre esté en buen estado. Gracias. ¿Ven dónde están los expertos? Porque nadie sabe más de Hyundai que ellos. Separa tu cita y revisa nuestros precios en www.hyundai.pe. Hyundai. Con 33 inscritos se inició la segunda fecha del Campeonato de Circuito Turismo Competición en el Autódromo de La Chutana, denominado Copa Señor Soldado, en homenaje al sacrificio y entrega del soldado peruano. Antes del inicio de la competencia, conversamos con algunos de los pilotos participantes para conocer más sobre las expectativas generadas previas a la carrera. Hola amigos de Mundo Tuerca, les saluda Cristian Kobayashigawa, piloto de la TC2000 acá en La Chutana. Hoy nos encontramos en la segunda fecha Copa Señor Soldado. Es un placer para nosotros los pilotos correr en nombre de ellos. Así que bien, estamos todos preparados ya para salir a correr la primera serie. El auto de verdad que está bien como siempre. Estamos ya un poquito cargados de peso porque para esta fecha cargamos 30 kilos según reglamento por los resultados que tuvimos en la primera fecha del mes pasado. Y ya tenemos experiencia ya corriendo con carro pesado. Tuvimos problemas con el palier de la rueda derecha y wow. Cuarto, ya darle con todo. Son la primera manga, espero llegar segundo, primero, a darle, mamá. Y ahí hicimos la clasificación, lamentablemente no pudimos clasificar primeros, hemos clasificado segundos, pero igual totalmente lista para el inicio de la carrera. La categoría TC2000 es una categoría difícil porque todos los pilotos son rápidos, todos los carros son muy veloces, hay que cuidarse de todos. Hola, ¿cómo están? Les saluda Alessio Zucchi, piloto de la TC2000, del auto Fiat Linea número 4. Me siento más cómodo con el auto, en realidad no he hecho muchos cambios, hemos mantenido el auto tal cual la fecha anterior. El auto sí está perfecto, funciona todo bien. Solamente, como te digo, es tiempo de manejo, ¿no? Que es lo único que falta y eso es lo que estamos haciendo. Para esta fecha, la carrera volvió al sistema de dos series. Una prefinal que consistió en 15 vueltas, donde Juan Carlos Tazara completó la carrera perfecta, llevándose los 10 puntos en la TC2000. En la 1600 lo hizo Raúl Jaén. En la TC Light, Sergio Benavides. Enrique Sattler para la TC Series. Miguel Chavarri en la Lai B y Máximo Chacaltana en la Volkswagen Gol R-Cup. La etapa final constó de 25 vueltas, donde los pilotos dejaron todo en la pista y fue la que determinó a los ganadores de la fecha. En la TC Series subieron al podio Ignacio Arteaga en primer lugar, Enrique Sattler como segundo y Luis Galloso en la tercera posición. Para la TC Light, Sergio Benavides se quedó con el primer puesto, seguido de Brian Rodrigo y Michael Espinosa como tercero. En la categoría TC Light B hubo un solo participante, Miguel Chavarri. Flavio Artoni quedó en el primer lugar en la Volkswagen Gol R-Cup, segundo Máximo Chacaltana y José Santana quedó tercero.
en la TC1600, el podio se vio conformado por Raúl Jaén, ganador de esta categoría. Gino Ballarin quedó segundo y Jimmy Gutiérrez en la tercera posición. En la TC2000, el primer puesto se ubicó Juan Carlos Tazara, la segunda posición fue para Verónica Pellón y el tercer lugar se llevó el trujillano Alessio Zucchi. Dialogamos con los ganadores de las categorías TC1600 Raúl Jaén y TC2000 Juan Carlos Tazara para que nos comenten sobre la carrera. Bueno, en realidad ha sido una carrera muy bonita, el auto ha estado en perfectas condiciones, el equipo excelente. Gracias a Dios hemos ganado todos los puntos disputados hoy día, hemos hecho 25 puntos, ¿no? El puntaje perfecto, gracias a Dios. Esperamos seguir así para obtener el bicampeonato este año, ¿no? Bueno, como dije anteriormente, demasiado contento, hemos hecho una fecha casi perfecta. Hemos hecho el récord de pista, nos hemos llevado todos los puntos de la fecha, entonces en realidad no podemos pedir más. Estamos demasiado contentos y felicitar realmente más que yo también al equipo, ¿no? Que en realidad me ha dado el carro con que he podido ganar la fecha, ¿no? Hubieron errores en los pilotos que se salieron, digamos, adelante, tuvimos algunos pases importantes, pero al final, bueno, tuvimos el resultado que queríamos, que era llegar al primer puesto, ¿no? La próxima fecha será el 30 de agosto en el Autódromo de Tacna. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el programa. Nos vemos el próximo sábado, como siempre, de 10 a 11 de la mañana, con repetición el domingo a la misma hora. Quiero agradecer a todos los que nos siguen en nuestras plataformas digitales, nuestro fanpage que pasamos el millón de seguidores, nuestro Twitter, nuestro canal de YouTube con más de 33 mil suscriptores, en Instagram con más de 23 mil y, por supuesto, a todos los que nos siguen a nivel nacional, porque Huilas está en todo el Perú en canal Señal Abierta Digital en el 1.1. También estamos en Movistar en el canal 16, en HD 716, en Claro en el canal 2, en HD 512, en Vescable canal 18 y en DirecTV en el canal 1191. Mundo Tuerca llegó gracias a Hyundai. Últimas unidades 2019 y con la super cuota Hyundai paga hasta 50% menos que una cuota normal. Toyota, es momento de ir al Toyota Más de Toyota. Camioneros y camiones Hyundai, juntos avanzamos. Chevrolet, Pioneer Roads.